Hola, hola, aquí ya estamos de regreso para la tercera partida de esta serie por el tercer lugar, en el que Ataca Squad, con una partida infartante como fue la anterior, se llevó la segunda victoria de esta serie y vamos 2-0. Empezamos con la fase de Pixie Bands y conmigo tengo a Raciel, que va a estar dando todo el análisis de estas partidas. Cierto, y como tú dices, fue una partida muy importante, una partida para ambos equipos, en la cual Wildcats inicia muy bien. Lastimosamente, pues, ciertos errores lograron darle la vida a los chicos de Ataca Squad, y lo cual les dio la partida. Pero si esta partida estuvo así, no me quería imaginar cómo hasta esto. Espero de que los chicos de Wildcats, pues, logren dar ese juego que nos enseñaron en la segunda partida, al igual que los chicos de Ataca Squad, que lograron defender muy bien, pues que nos den un espectáculo digno para un tercer lugar. Y no lo digo en el mal sentido, para nada, al contrario, son jugadores muy buenos y que han dado un muy buen espectáculo en todo lo que va de top tier. Así de que hay que ver cómo se desarrolla esta partida al final de tantas, y ver quién, a ver si nos quedaremos hasta esta partida o si nos iremos hasta una cuarta. Por el momento ya tenemos la fase de Pixie Band, tenemos los primeros tres bloqueados. El equipo de Ataca Squad y de Wildcats, que tenemos a un Gragas, a un Azir, un Twitch, y por el equipo de Ataca Squad un Cho'Gath, un Azaya y un Jarvan. Y pues primer pick, insta pick, fue a Sejuani, que no lo habíamos podido ver en esta serie al menos. Cierto, y lo bueno es de que Sejuani les va a prestar mucha estabilidad a los chicos de Wildcats. Sabemos de que una muy buena ulti puede dejar, puede decidir una teamfight y también puede decidir la fase de líneas en un ganqueo. Así de que hay que ver cómo lo utiliza Amnesia. Hasta el momento no ha dado un muy mal espectáculo, al contrario. En el segundo juego se desenvolvió muy bien, estuvo moviéndose de una a otra línea, intentando hacer un snowball hacia su equipo. Lastimosamente, pues, a partir del mid-late game, pues, decae un poco esa Rek'Sai. Pero aún así, logró decidir ciertas peleas en equipo, al igual que con ese Cho'Gath. Y lo vemos baneado, que es algo muy positivo para los chicos de Ataca Squad, ya que van a tener un campeón menos del cual preocuparse. Pero tiene aún a Sejuani enfrente ahora, mete ese Rek'Sai que estaba en la partida pasada. Varus por el equipo de Ataca Squad piqueado y junto con una Lulu. Y por el equipo de Wildcats, una Tristana, a Galio y a Sejuani. Vamos a ver el último pick de Ataca Squad, va a ser ese Ezreal jungla probablemente, que ha estado bastante famoso últimamente. Cierto, y es un, y sería un pick interesante de verlo por este, ya en este tercer lugar, porque van a depender mucho de hacer un juego temprano agresivo, en el cual Ezreal va a tener que gankear sí o sí rápido las líneas, hacer un snowball intenso. Sobre todo intentar aprovecharse de jungla, intentar invadirlo o guardiarle para saber en dónde se está moviendo. Esa va a ser la función que tiene que desempeñar Amazing. Y no tiene que hacer lo mismo que hizo en el segundo juego. Y su Jarvan se quedó muy atrás en la partida. Lo neutralizaron totalmente con esa Rek'Sai. Lo cual tiene que intentar evitar eso. Ya tenemos la fase de Vance, ya estamos poniendo una Syndra a una Diana por parte del equipo de Ataca Squad. Dos Vance bastante dirigidos a Zelda, Victor y a Sir por el equipo de Wildcats. A ver qué es lo que banean ahora, probablemente un carrilero superior, algo que no les guste que esté por ahí. A ese Ornn quizás que les fastidió la partida pasada, no lo sé, no. Y está exactamente Ornn el que está baneado, eligiendo ahora el equipo de Ataca Squad. Ghost, ver qué es lo que piquea. Partidas muy interesantes las anteriores, hemos tenido de todo, una remontada bastante épica por parte del equipo de Ataca Squad. El equipo de Wildcats teniendo muy buen control de todo el juego anterior, y al final pues una mala jugada les pasó factura, y tenemos ya el pick de Maokai para el equipo de Ataca Squad. Y 7 con Rakan, Rakan Tristana, no sé qué tan buena combinación puede llegar a ser,
Pero con Rakan tenemos eso, tenemos una muy buena iniciación, sobre todo con el charm que puede ocasionar con su ultimate. Va a tener muchas, pues, va a tener una línea de bot muy agresiva a los chicos de Wildcat, pero frente a una Lulu no sé qué tan conveniente sea, porque Lulu puede silenciar a ese Rakan cuando intenta acercarse a Varus. Sobre todo también Tristana en juego temprano tiene mucho daño a comparación de Varus, que lo vimos en el partido pasado, pues tenía un mejor early que Kog'Maw y creo que también lo tiene mejor que Tristana. Y por parte de Maokai me gusta esa selección porque tenemos un iniciador muy fuerte, un iniciador capaz de rutear a todo el equipo o hacerlos retroceder para poder hacerlos retroceder. Y así les da tiempo a los chicos de Atlaka Squad para planear un ataque un poco más certero. Así de que frente a Galio, pues creo que tiene que ganar en cierto punto Maokai, sobre todo porque puede recuperar vida con su pasiva. Así de que es un juego interesante porque si los chicos de Wildcats ganan, pues nos iremos a un cuarto juego, nos extenderemos más y habrá un poco más de acción. Pero en todo caso, si los chicos de Atlaka Squad deciden ponerse las pilas, pues vamos a quedar hasta este juego, porque hemos visto que los chicos de Atlaka Squad, cuando de verdad quieren ganar, cuando de verdad plantean algo seguro, algo muy fuerte, normalmente acaban en 25 o 30 minutos como máximo. Y una partida que va a estar muy interesante teniendo un Ezreal jungla contra una Sejuani, pues no sé qué tan efectivo sea el uno contra el otro, contrarrestándose, pero esto va a estar interesante, ¿no? Un Rakan contra una Lulu. Rakan, que lo hemos visto últimamente, ha estado muy fuerte, un campeón que con el charm que tiene y con el peel que puede llegar a dar también a ese AD Carry, pues lo protege bastante bien, lo puede hacer unas iniciaciones bastante interesantes, con mucha movilidad, un soporte bastante móvil y lo puede ayudar bastante, aunque Lulu con Varus también, teniendo a la mariposa que los ayude para hacer bastante daño. Varus con la velocidad de ataque que tiene, pues vimos la partida pasada, aunque se posicionaba quizás un poco mal el jugador de Atlaka, Wildcat, perdón, si sí se posicionaba un poquito mal, pero aún así hacía bastante daño, o al menos llegaba al equipo de Wildcat, de Atlaka Squad, llegaba hasta donde estaba ese Varus, pero vemos que en el inicio hizo mucho daño. Tristana contra Varus va a ser un duelo interesante, aunque en el carril superior ese Maokai contra Galio va a estar interesante también. El que más me llama la atención quizás es el carril central, Zed contra una Lissandra, que ninguno de los dos es muy, como así decirlo, visto en el competitivo. Va a estar interesante, ¿no? Verlos a los dos en el carril central, a ver qué tal juegan. La partida pasada Fairbush se llevó bastante por delante a ese Azir, pero ahora no sabemos cómo va a reaccionar cualquiera de los dos. Cierto, y quizás el problema que va a tener los chicos de Atlaka de Squad con Zed es de que ese Zed sí o sí va a rotar a la línea de bot para intentar llevarse un asesinato por Varus, por Lulu. Sabemos de que Zed se especializa en eso, en rotaciones, sobre todo con su sombra y con la marca de la muerte. Puede hacerlo muy fácilmente y sin contar de que también tiene escape para si sale mal, si sale mal la rotación. Tiene que cuidarse de ello, tiene que mantener mucha visión para que ese Zed no pueda emboscarlos e intente dejarlos atrás en la partida. Porque de ser así, un Zed Fed pues le va a hacer la vida complicada a Lissandra, la cual va a depender mucho de hacer un muy buen early game, porque a partir del mid lane game ya vemos de que Lissandra con una Q pega muy fuerte, sin contar que su pasiva, creo que era la hija de Yellow Ash, no me acuerdo muy bien, tengo mucho en no jugar Lissandra, le da esa oportunidad de gastar hechizos sin gastar maná cada cierto tiempo. Entonces tienen que dejar a ese Zed tan en la partida para que Lissandra logre llegar a su power spike tranquila y cómodamente, para que así, conforme vaya pasando la partida, Zed no vaya haciendo nada, vaya siendo una piedra en el camino de los chicos de Wildcats. Tienen que intentar hacer eso, y Lissandra de igual manera tiene que intentar tener un juego seguro para que Zed no pueda hacerle uno lean, así como lo hemos visto en otras ocasiones. No sé, y por parte de Amazing espero de que intente jugar de una forma mucho más agresiva, de que intente hacerle counter jungla a Amnesia, ya que tiene la oportunidad con ese Real y tiene
esa oportunidad con el buen early que tiene Real. No sé, tiene que intentar hacer un muy buen snowball, todo intentar ayudar a Maokai contra Galio, que sí, Galio ahora como tanque está un poco por debajo, pero aún así tienen una herramienta de desenganche potente, potente, cosa que no tienen los chicos de Atlaka de Squad y que carecen mucho porque solo tienen un tanque iniciador. En cambio los chicos de Wildcats pues tienen un tanque iniciador y tienen un tanque de desenganche también. Por ende, bajar esos dos tanques va a ser un problema, sobre todo con Sejuani, de que creo que es el tanque más peligroso hoy en día porque te mete tanto control de masa que no sos capaz de responderle tanto daño a ella. Pues como decíamos, partidas muy interesantes las que hemos tenido anteriormente y esta que se pinta bastante bien. Gracias por estar viendo desde la señal de LOL El Salvador. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes estén aquí pues viéndonos desde de la comunidad de su hogar. Muchísimas gracias por apoyar a la comunidad gaming y pues a todos ustedes pues muchísimas gracias y un saludo para cada uno de los espectadores que nos está viendo. Tenemos la tercera partida por el tercer lugar en lo que se está llevando a cabo el día de hoy. Esta noche ya el equipo de Atlaka Squad se ha alzado con 2 victorias y el equipo de Wildcats pues estamos esperando de que despierte para darnos a llevarnos una sorpresa, probablemente una remontada, no lo sabemos. Tenemos aquí la oportunidad de oro para que el equipo de Atlaka Squad se corone como el tercer mejor equipo del país, o el equipo de Wildcard resurja de la ceniza como el ave fénix para llevarse alguna llevarnos alguna sorpresa, por lo menos en esta serie. Estamos ya en la grieta del invocador. Estamos en el lado azul, el equipo de Wildcats, en el lado rojo, el equipo de Atlaka Squad. Estamos en la tercera partida, por el tercer lugar, en esta Top Tier 2017 que llega a su fin con esta serie. Cierto, y qué hace, ¿no? En este en todo el de Top Tier hemos visto de todo, hemos visto remontadas, hemos visto grandes errores en parte, por parte de muchos equipos. La verdad ha sido un split muy interesante, muy bueno y entretenido sobre todo. Quizás al inicio fue un split muy lento con equipos de que siempre llegaban al minuto 40 o 50 para ganar una partida en un mejor de 3 inclusive. No sé, pero conforme va avanzando el split pues se dieron mejores partidas. Así de que ya con esta última partida pues ya nos sentimos satisfechos nosotros como caster. Porque hemos tenido un espectáculo muy bueno, hemos tenido un muy buen show, sin contar que la final del Top Tier, a pesar de que fue un 3-1, estuvo muy buena, muy reñida, la verdad. Los dos equipos dieron todo por el todo, pero al final de tantas, pues como sabemos, solo uno puede dominar, pero al final de tantas, pues quedar entre los tres mejores, pues es un honor saber de que eres uno de los tres equipos más fuertes del país. No sé. Aunque quedes en cuarto, creo que aún así es un logro. Pero en fin, hay que ver cómo se desarrolla este último split, esta última partida del split, mejor dicho. A ver si los chicos de Wildcats son capaces de remontarle a los chicos de Azul de Nike, iba a decir por poco, lo siento, de Atlaka de Squad. Y si no, pues igual, GG. Igual, como decía el señor Raciel, en la mañana se llevó a cabo la final. Vemos ahora, GG Sub empieza a golpear a Link, que no lo logra conectar de la mejor manera. Pero como venía diciendo, la mañana se llevó a cabo la gran final de este Top Tier 2017. Vemos ahora el gang de Amazing tratando de matar a Lady, que tiene flash, ya tiene que salir de ahí, pero llega a la torre con muy poca vida. Hoy sí, el flash, porque si no, Amazing se llevaba el asesinato. Uf, uf, uf. Y ultra uf, que se llevaba Amazing un asesinato ahí con SR al nivel 2, que llegaba a ser el primer gank en la partida. Y eso es lo que tiene que hacer Amazing con SR, al intentar hacer presión en todas las líneas, ya que tiene esa oportunidad con el salto místico. Creo que así se es el salto místico. Uy, ¿no? Uy. Vemos ahí casi al soporte que casi muere. Link está bastante agresivo en el carril inferior. Quieren terminar la partida rápido, tal vez, probablemente. Y vemos a Ghost otra vez en el carril superior.
tuvo que gastar teleport. No, estaba en la línea, sigue en la línea. El que sí tuvo que gastar teleport y flash es Lightner. Y que es, tiene mucho cooldown todavía para que llegue otra vez Terreal al ataque. Link ahora que ya es nivel 3 ya va a poder hacer con su pasiva de las habilidades un poco más de daño. Ahora sí, empieza a golpear a Remis Babe. Y ahora el equipo de Wildcat es el que está en contra de las cuerdas contra el equipo de Attacker Squad. Y eso es lo que te venía diciendo antes. Tiene un Varus y Varus tiene esta oportunidad de poder pokear a esta Tristana porque tiene un muy buen early sin contar todo el kill que le puede realizar Lulu. Y puede iniciarle tanto daño al Varus que le pueda realizar Rakan con Tristana por el momento. Porque ya voy avanzando la partida y si no dejan atrás a esa Tristana, pues dudo mucho de que ese Varus pueda hacerle frente a esa Tristana. Pero de igual manera hay que ver, porque estamos viendo de que les... Uy, vemos en el carril central, casi llega Amnesia a llevarse un asesinato, pero el gank no fue efectivo. En el carril inferior otra vez está Oasis Dead y el que le sube un poco de daño tuvo que retroceder. Los minions le están haciendo efecto y empieza a llevarse un poco más de minions el Varus. Ferbus haciendo lo suyo, haciendo un poco de daño. Ezreal que está en la jungla enemiga haciéndose ahí los pajarracos. En el carril superior de como era de esperarse está Lighted ganándole a Ghost. Empieza a golpearlo Ghost, que tiene muy poca vida, pero aún así sigue en la contienda. No ha regresado a base para recargar sus suministros de vida y comprar algún ítem por ahí también. Empieza otra vez en el carril inferior a hacerse bastante daño Remis Babe, que tiene un poco, tiene todo el maná, aunque el equipo de Atacada Squad y los tiene contra las cuerdas. Y ahora ya lleva 13k de oro, perdón, 13k de oro, no, 13 minions, 15 minions por ahí. Ya me estoy adelantando en la partida y ni siquiera en minuto 5. Fíjate, y quien está parte sufriendo en el carril central es Zelda contra ese Zed. Zed siempre logra meterle todo el burst que con, bueno, todo el combo que es sombra WQ. Tiene que intentar hacer sí, un poco van más. Van a tratar de matarlo, se lleva la primera sangre. Es Ferbus el que se lleva la primera sangre. No, es el que cae Ferbus y ahora Link va contra Link, que tiene que utilizar su escudo. Va a salir vivo. Está llegando a la torre, pero ahora es Deadly el que está en problemas. Amnesia tratando de pegarle, Amnesia que está tocado, pero sigue a comida, cagado, pero sigue ahí en la contienda. Ahora vemos a Ghost con un poquito de resistencia mágica y vamos con una pausa que está pidiendo el equipo de Attacker Squad. Está pidiendo una pausa y vamos a ver a quizás reposicionarse. Por lo menos en el orden mental que tiene de las cosas. Cierto, y hemos visto una partida muy agresiva por parte de los chicos de Attacker Squad, que quieren dominar rápido el carril inferior, quieren llevarse la torre rápido para intentar rotar el carril superior y llevarse el objetivo que es la torre. Lo están haciendo muy bien, el problema es que puede aprovechar eso muy bien Amnesia, ya lo vimos abajo intentando hostigarlos para que no estén tan agresivos contra la línea de bot de los chicos de Wildcat, y es lo correcto. Pero el problema que tienen ahorita los chicos de Attacker Squad es que no han guardado muy bien su zona del río y el tribus, por lo cual le permiten a esas de Juani entrar como si fuera su casa y puede intentar en otro gang llevárselo, y esta vez porque no tenía ultimate Sejuani. De haber tenido ultimate Sebarus no lo hubiera contado. Exactamente, aunque llegó a salir con vida, pero sí, quedó bastante tocada aún así. Sejuani tiene que estar bastante pendiente de la jungla enemiga. Vemos el teleport de Lissandra al carril central, ese al que ha estado bastante movido también. Se ha hecho ahí con algunos, por lo menos con una asistencia. Y Zelda con esa Lissandra que pues no la había visto nunca a Zelda usando a Lissandra. Lo está haciendo bastante bien. Ahora en el carril central vemos también a Galio que está acercándose. Probablemente puede entrar con la entrada heroica y a ver qué Ferbus, qué es lo que quiere hacer. Se está aproximando Galio. Está muy cerca del carril central. Aunque eso le da un poco de respiro a que Ghost siga manejando un poco la línea, por lo menos ponerse a la par en la hora de farmear, en la hora de tener minions.
se están igualando las cosas. Otra vez llega por ahí el Lighted al carril superior, no lo deja vaquear. Y Lighted ahora es el que está farmeando un poquito en el carril superior. Una partida ahorita hasta el momento un poquitito tranquila. Vamos a ver Maokai que llega a la jungla tratando de meterse hoy contra Amnesia, que llega por ahí, lo va a tratar de estudiar. Llega también ahí, Lighted se va a meter, se tira a la definitiva, lo provoca, pero Kos, que es más inteligente, tira el flash. Ahora sí, va a morir. Probablemente alguien tiene que tirar su flash. Y les Lighted de Amnesia que se lleva al asesinato. Es un uno, uno con uno, pero la diferencia de oro aún sigue siendo para el equipo de Atlaka Squad. Y el tío que se estaba eso defendiendo ese Maokai no debía. Entiendo de que quería mantener vigilada a Sejuani, pero el problema es que no vio que Galio se movía, y sobre todo que él estaba solo, que su junglero estaba lejos para poder apoyarlo. Fue un ¡oh! ¡Le robó el azul! ¡Le robó el azul con la definitiva! ¡Qué buena de Irreal! Ahora, teniendo un poco de visión ahí, creo que le está sirviendo un poco al menos lo que hizo Maokai. Ahora sí, vemos. Intentar emboscar a Lisandra. Están intentando buscar a Lisandra, que estaba muy adelantada en la línea. Vamos a ver, la definitiva no. Pero ese Lighted va contra Zelda, que tiene que salir de ahí Fred, porque está bastante tocado también. Estral, que está muy lejos. Y ahora va a tener que vaquear ese Galio, porque está la Maokai haciendo que su línea se pushe. Está también por ahí. Amazing, limpiando un poco la visión. Link y en el carril inferior está ahora las cosas algo parejas, ¿no? Están, no se están haciendo daño. Y están los dos algo iguales. Ahora van ahora Kizub empieza a pegarle a Link. Link que no tiene mucha vida, pero ahora llega. Ahora llega Deadly, la definitiva de Deadly para Link. Link que se lleva el asesinato, pero el soporte también a Serona Nakil. Llega ahora también teleport por parte de Maokai. Deadly, si quiere salir de ahí, GGT Sub que va a tratar de matar a Deadly, pero no puede. Y es un intercambio de golpes, el primero de la partida. 4 asesinatos para el equipo de Atlaka Squad y 1 asesinato para el equipo de Wildcats, que tira la primera torre. Es Atlaka Squad y esto pues empieza a decantarse un poquito para el lado rojo. Están sabiendo manejar muy bien a ese set. Saben de que si lo dejan respirar y que si lo dejan obtener al menos una mínima ventaja, puedes controlar si le puedes hacer la vida imposible a esa Lisandra. Y es lo bueno, lo están manteniendo muy a raya, lo quieren dejar atrás. No quieren de que sea ese asesino capaz de eliminar a una de carry o eliminar al carrilero central. Y por acabar de mostrar, aunque sea un dragón de los vientos, les va a servir muy bien para las rotaciones. Están haciendo todo muy bien, han sabido manejar esa presión que tenían en la segunda partida, que casi les cobra la partida y se van casi a un cuarto juego. Si eran, bueno, no un cuarto, si eran quedado 1-1, creo yo. Pero aún así, creo que han sabido manejar bien la presión, han sabido manejar qué objetivo priorizar, a qué campeón dejar atrás. Y como siempre, se han centrado mucho en Fervus. Saben de que es un carrilero central muy fuerte, capaz de snowballear la partida por sí solo. Lo bueno de que están jugando muy en conjunto, el equipo de Atlaka Squad están jugando de un modo individual, y pues están jugando un muy buen juego temprano, lo cual les va a resultar muy bien, sobre todo con esa Lisandra, de que escala muy bien a juego medio tardío. Exactamente, Lisandra, que ya se lleva un asesinato, empieza a hacer daño, ¿no? Vemos que aunque Zed lo tenga un poco a raya, Lisandra aún así tiene mecanismos, tiene mecánicas para hacer que Zed retroceda. Aún tiene, le lleva un nivel de ventaja, si no me equivoco, sí, un nivel de ventaja. Y eso pues, aunque quieras o no, se refleja a la hora de hacer daño. Vemos que Zelda empieza a bajar por el río, tratando de hacer una emboscada. Está, creo que ya la vieron, se retira otra vez al carril central. Y ahora sí, el equipo de Atlaka Squad empieza a ponerse un poco arriba en el marcador. Ahora en el carril superior tratando de tirar la torre, pero llega Amazing a defenderla. Amnesia, que se va a comer un poco de daño de la torre, se lleva todo el daño de la torre, pero Amazing sale con vida. Va Fairbush, quiere llevarse un asesinato. No, pero hoy sí, se lleva el asesinato. Se acabó para Amnesia, para Amazing. Y Fairbush ahora es el que
tiene el asesinato, al menos rasca algo de esta, de este tren, ¿no? Tiene que salir de ahí porque estaba muertísimo si se quedaba. Cierto, pero aunque se lleva una kill, está dejando muy libre a Lissandra a farmear, y sobre todo está perdiendo la vista de su propia torre. Es cierto, la rotación fue muy buena, pero a cambio de que tuvo que gastar un flash, tuvo que gastar muchos recursos para poder llevarse aunque sea solo a Svear. Es cierto, lleva una racha de oro. ¿Hasta qué punto te va a salir tan favorable si la torre del segundo tier de la mid lane, pues ya la llevan a casi más de la mitad de la vida? Exactamente, y ahora vemos ahora Amnesia que va a tratar de llegar a con todo contra Varus. Y ahora Lissandra, pues como decís, la están dejando farmar bastante libre. Se tiene 111 minions comparado con los 98 que tiene ese set. Y ahora el equipo de Atacada Squad se está haciendo el heraldo de la grieta. Cae y van a tirar la torre del calibre inferior o superior, no lo sé, una de las dos, probablemente sea la superior. Vemos que encuentran a Galio cerca de ahí tratando de poner un poco de visión para que el equipo de Atacada Squad no llegue por ahí, pero llega Lissandra. Ahora sí, va a tratar de hacerse el blue, un golpe de cada uno de los AD carries. No pasa nada en el carril super inferior. Ahora sí, van a tratar de empieza a darle y a pegarle al soporte del equipo de Wildcats. Pues hasta ahorita la partida ha entrado en un estado como de estampa y un poquito de quedar. Uy, pero van a tratar de meterse contra el Light de Amazing y estar rotando lo más que pueda. Ahora van a tratar contra Deadly. Deadly que tiene que salir de ahí. Tira la definitiva, que no le pega a nadie. Pero es Varus el que se queda ahí muy bien posicionado. Deadly que no recibe prácticamente daño. Y va Lissandra para el carril inferior. Ahora sí, Tristana que sale con el impulso cohete. Cae en la torre. Y Kos sigue farmeando en el carril superior. Aunque le lleva 5 minions de ventaja a ese Lighters. Cierto, y ahorita quizás el carrilero central de los chicos de Wildcats está cometiendo un error con un asesino, que es el no intentar rotar otras líneas. Es cierto, si Lissandra te está respondiendo en tus rotaciones, bueno, la única rotación que ha hecho con Farb y con Torres, ya que no puede farmear a gusto, pues tiene que intentar moverse de esa línea, no tiene que quedarse solo ahí. Tiene que intentar buscar un asesinato en la bot lane, que es la línea que está más presionada y es la que más acoso está recibiendo. Pero al contrario, se está quedando en la línea del medio como que si fuera un raid farmeando. Vemos ahora a Macy, que está contra Light, viene también el teleport por parte de Ghost, que van a tratar de matar a Light. Light que tiene que salir de ahí. Fairbush que también está cerca. La definitiva. Ese Deadly. Ahora también la definitiva de Ghost. Van a tratar de matarla. Fairbush que se queda ahí esperando la muerte. No hace nada, al menos hace un poquito de daño. Y ahora van por la torre. Está Tristana que no tiene definitiva. La tiró para que esa. Para que Zelda saliera volando, para que no lo tocara. Ahora se va a encontrar con Amnesia. Está muy tocado. Tiene que salir de ahí con el dash. Y ahora llega Ghost. Van a tratar de meterse bajo la torre, hacer un dive. Probablemente no, pero la oleada de minions está a su favor. Ghost empieza y se va a meter contra el soporte. Soporte que tiene que utilizar su definitiva. No puede. Al final Amnesia es el que trata de llegar ahí. No puede tampoco matarlo a la entrada heroica de Lighted. Y es Lissandra que está farmeando tranquilamente en el carril medio. Llega Zed por allí también a que no le tire la torre. Pero la torre está muy tocada, está muy tocada. Llega Zed, ahora sí tiene que seguir ahí. Sale de la mejor manera, haciéndole creer que iba para adelante o para atrás. Le hace ahí un buen bait. La torre del carril inferior cae. Y tienen ahora el heraldo de la grieta que tiene que ser lanzado. Y es Ezreal, el Amazing, el que tiene la intención de sacarlo. Tiene que limpiar la oleada de minions. Van a adorar la torre del carril central porque está Zed muy, muy cerca de tratar de querer tirarla. Está también Lissandra que tiene teleport. No sé si sabemos si lo va a tirar, pero llega Maokai antes. Y ahora sí es el equipo de Atacada Squad que se lleva otro dragón, un dragón de los océanos. Cierto, y el problema que están teniendo ahorita los chicos de Wildcats es de que su carrilero central está muy estático, se está quedando muy quieto en su carril.
no se está moviendo, está invirtiendo recursos frente a una Lissandra que puede escapar fácilmente de él después de utilizar la marca de la muerte. No sé, creo que están jugando muy discos y con muy poca comunicación. Es cierto, Zed va casi a la par de Farm con Lissandra, pero la diferencia es de que Lissandra lleva una kill y tres asistencias, lo cual significa que tiene más oro que ese ser, por lo cual puede terminarse un poco más rápido. Por lo tanto, si un asesino no logra sacar kill, que de eso es lo que tienen los asesinos, prácticamente se va a convertir en nada, porque está retrasando él solo su Power Spike. Inclusive, a pesar de que tiene el Dragstar, no lo está sabiendo aprovechar bien, porque todas las todo su combo la está utilizando en Lissandra. Tiene todo para poder sobrevivir a ese burst. Tiene la tumba gélida, tiene el Sonia para poder mitigarlo. O sea, realmente no está priorizando el objetivo primordial que él debe de tener, que en este caso es ese Varus o ese Real. Exactamente, la parte de van ahora para el carril superior, están haciendo el combo light, el que tiene que salir ahí, la definitiva de Link. Viene y Zelda, el que se lleva el asesinato. Ahora Amazing, si ahora sí te hizo caso, se lleva el asesinato de ese Real, le pega bastante, pero ahora va para el carril superior. Está Zelda, que tiene que utilizar su definitiva, tiene que utilizar su flash, porque si no, muere. Y también está Link, que va a caer, va a morir, va a matar a alguien, no lo sabemos. Ahora sí, el flash, la muerte, y el soporte también, que lleva y se queda ahí por la moca. Link, que se lleva un asesinato doble. Ese Varus también está prendidísimo, metido en la partida, y quiere tirar la torre de carril superior. Esta Zelda va a Fervo, se lleva el asesinato, lo deletea prácticamente, pero la torre de carril medio también cae, y esto pues no le beneficia para nada al equipo de de Wildcats. Caen dos torres, pero por un par de asesinatos. Y si estamos viendo a caer en el mismo juego de la primera partida, están jugando a League of Kills, no es cosa que esté mal, pero si vas a matar a alguien, al menos intenta asegurar o proteger un objetivo. Y no tienen, no tienen ninguna torre, ningún dragón. Ya se hicieron el dragón, el heraldo de la grieta. Por lo tanto, aunque se lleve esas dos kills, Zed no le va a servir de mucho, porque no hay objetivo por el cual ellos estén ganando algo. Y es cierto, ya tiene una gran diferencia de oro, ya son prácticamente casi 10k de diferencia, 8k. Pero siguen ahora la pelea en la jungla. Empieza Zelda y sale por ahí la tumba Gélida, tratando de meterse ahí la entrada heroica de Galio para que Zelda no muera. Pero Zelda está muy tocado ahí, sí, la tumba para recuperar toda la vida. Está Deadly también, ahora la definitiva de Deadly para que Zelda no sobreviva. Y van ahora contra SR y ese Fervus, el que va a morir también a mano de Zelda, pero a costa de matar a Ezreal. Pues al menos el que está recibiendo el daño de ese set, y no es Varus el que tiene el daño de verdad. Cierto, y como te dije anteriormente, es cierto, Toset como asesino tiene que priorizar a quien matar, y priorizó a quien menos debía, a Israel. Al final de tantas, quien tiene el daño por segundo de todo el DPS es ese Varus, no es ese Real. Al final de tantas, Israel depende mucho de atinar sus habilidades para poder realizar una buena cantidad de daño. A diferencia de... No me fijé, pero Rakan se llevó el asesinato de esa Lissandra con una redención bastante inusual, ¿no? Para llevarse un asesinato, pero una muerte más con lo que había acumulado de oro esa Lissandra. Cierto, pero... Aún así creo que ya han perdido prácticamente muchos objetivos, tienen un valor en contra entre los chicos de Wildcat, y espero de verdad de que puedan al menos puedan remontarles, así como Atlaka después se pudo remontar a ellos, ellos también pueden hacerlo, pero tienen que plantear bien cómo van a pelear. Tienen a un Zed, es cierto, Zed de un Burst puede eliminarte, pero es un objetivo que si le hacen una cadena de CC muy buena, pues no va a realizar el daño que debería de hacer, y sobre todo no va a poder llegar al objetivo que él desea, que son los tiradores y el mago. Vemos a Lissandra que estaba sola por ahí y llegaba a Galio y le hizo bien ahí también el combo, le hizo que va para adelante, no, me voy para atrás, y
y tiró bien la torre a Macy. Va a hacer daño también. Ahora están asediando la torre del Carril Inferior. Van a tratar de tirarla. No puede defenderla mucho el equipo de Atlas, de Wildcats. Va a caer la torre, de la primera torre de base de esta partida. Va la definitiva. Van a tratar de matar a alguien, no sabemos. Varus, que está en medio de todo. Y ahora sí, le van a tirar todo a Ezreal otra vez. Varus, que muere ahora por parte de ese Juani, pero está muy tocado. El boss también, que tiene también la definitiva, no la va a poder tirar. Asesinato doble para ese Sejuani, que va y se lleva un asesinato triple. Y va Ezreal, que también está muy tocado, pero sale de ahí con vida. Y esto es por no tener a Lisandra cerca. Y creo que se sobreextendieron demasiado los chicos de Atlas de Squad. Tendrían que haber retrocedido después de haber obtenido esa torre y después intentar luchar por ese inhibidor. Al final de tantas antes han tirado un varón, tres miembros de Atlas. Tienen que intentar manejar bien sus peleas. Pero aún así, a pesar de haber muerto tres integrantes de Atlas de Squad, tienen encima varios objetivos ya. Ya tienen el varón, es un objetivo menos por el cual luchar durante un buen tiempo. Ya tienen Zelda que se va a meter contra Ferbus. Saben de qué es ahí, de ahí Ferbus que lo seguía y la mano, él lo traspasa. Y al final Lisandra es la que sale de ahí otra vez. Ferbus, que tiene muy poca vida. El flash, la definitiva, y Ferbus, y cae asesinado a manos de Zelda, que no se le esperaba el flash para matarlo. Y ahora Zelda tiene un poquito más de ventaja, 4-1 en su cuenta. Cierto. Y lo bueno es de que a pesar de que Zelda no está en las teamfights, pues no pierde el tiempo, porque saca el mayor provecho de ello, intentando hacer un buen split push, intentando farmear rápido para poder itemizarse rápido. No pierde el tiempo, a diferencia de ser, pues sí. Uy, agarran a Ghost mal parado, tiene que utilizar su definitiva para salir de ahí. Viene ahora la definitiva de Zelda, también va por ahí. Están los dos a Delcarry en el carril superior, intentando hacer Ghost, que es bastante tanque. Vemos que no recibe prácticamente daño, aunque lo agarraron entre los tres. Y ahora está Deadly, y queriendo hacer un poquito de daño también, se mete contra ese contra Lighter. Ghost también pushando un poco la línea del carril central. Ferbus, que va por ahí también a tratar de matar a Ghost. Ahora también está Zelda, lo va a tratar de inmovilizar. Tiene la definitiva, la marca de la muerte. Ferbus, que tiene que utilizar su flash, si no, va a morir. Tiene que salir ahí. Ahora es Lighter el que llega a rescate, pero Zelda lo atrapa bastante bien. Otra vez Lighter a rescate. Y ahora en el carril superior están 3 contra 2. Y Amazing empieza a pegarle. No, es un 3 contra 3. Y ese Ferbus, que aunque hizo bastante daño, recibió bastante daño también. Otra vez van contra la torre de carril medio y empiezan a golpearla bastante en la carril superior también. Ahora quieren esa torre, empieza Deadly a golpearla, pero se encuentran a Zelda por ahí. Tiene que salir de ahí, tiene que utilizar su Sonya. Sale, pero no, la definitiva. Ahora sí, la torre cae, pero van a tratar de matar a un integrante del equipo de Atacar Squad. Por lo menos viene la redención. Ahí cae Deadly, la entrada heroica. Un asesinato. Viene por ahí Zelda, también está muerto. Es real, van a por ese. Se lleva un asesinato doble. Varus se va a llevar un asesinato triple. No, es Deadly el que se lleva el asesinato, asegurando la kill. Como todo buen soporte, que lleva un asesinato. Y Varus, que va a tirar la torre. Maokai, que está haciendo lo suyo también, tirando un inhibidor en el carril inferior. Ese soporte GD Sub no puede hacer nada. Cae la torre, cae el inhibidor. Y probablemente vayan a tratar de tirar la torre de la base en el carril central, a tirar los tres Nexos. No, van a tirar un solo. Quieren tirar la torre de Nexo. Sale ese Juani, tiene definitiva. No, estaba muy poco de salir. Cae la Nexo, dos Nexos abajo, la definitiva para que no los alcancen. Y el equipo de Atlas Squad pues se pone un poquito más cerca de la victoria. Cierto, y prácticamente el pilar del equipo, ahorita está siendo el pilar Zelda por parte de los chicos de Atlas Squad. Se posicionó muy bien y mantuvo una muy buena presión para poder llevarse la torre del segundo tier de la top lane, al igual que la torre del primer tier de la top lane. Mientras que él estaba haciendo daño en la parte de la jungla, los demás lo mantenían soñados. O sea, no tenían dónde correr porque estaban todos tan juntos.
a la vez tan dispersos prácticamente los chicos de la década del cual, que no sabían cómo manejar tanto daño. Zed prácticamente utilizó su marca de la muerte en quien no debía. Lissandra muy bien utilizó sus sonias y utilizó su su prisión glacial para no morir. Prácticamente fue una pelea muy bien planeada, donde no pudieron hacer relativamente nada los chicos de Wildcat para poder llevarse a un solo integrante de los chicos de Attack Squad. Exactamente, y ahora vemos a Ghost, que ya se volvió bastante tanque. Aunque lo agarren entre varios, no va a poder no va a poder matar tan fácil como lo vimos hace un momento, que estuvo Fairbush, estaba también Lighted y Amnesia, no lo pudieron asesinar. El varón que está vivo está realmente exactamente renace y va a morir. Vemos con esa bonita skin que le pusieron para el mundial. El equipo de Atlas Cada Squad no recibe prácticamente daño. Y el varón es para el equipo de Atlas Cada Squad. Van directamente a la torre de Cali Central. Probablemente buscar una pelea y a terminar esta partida o a cerrarla. Aunque el equipo de Wildcat también está haciendo lo suyo y está pushando ahora a Lissandra, que quiere hacer un poquito de trabajo también. Empieza haciendo retroceder al equipo de Wildcat. Las torres que están bastante protegidas no pueden proteger la torre del Cali Central. Va a caer rápidamente. Vemos ahí un poquito de maestrías. Y van, y creo que todos con los mejores campeones que puedan tener. Cae también el inhibidor del carril central. Van a por el Fairbush. Viene la entrada heroica de Galio sin afectar a nadie. La definitiva de Varus. Van contra ese Juani que muere también. Tiene Lissandra que mata a alguien. Pero es Lissandra la que se lleva, cobra la vida de Lissandra. Aún son 2 contra 5. Y es Deadly que quiere matar a alguien. Pero no. Titan también que está bastante tanque. Va ahora sí. Y Link que casi se lleva el asesinato. Pero los tienen bastante contra el Nexo. Esto, señoras y señores, va a terminar dentro de muy poco. Si el equipo de Attack Squad no quiere. Y esto sí, señoras y señores, el tercer lugar de esta Top Tier 2017 es el equipo de Attack Squad. Y se llevan la victoria. GG para el equipo de Attack Squad. Y un muy buen partido por parte de los chicos de Attack Squad. Hicieron lo mismo que en la primera partida, intentaron dominar rápido a los chicos de Wildcat, intentar que esa Tristana no llegara a su Power Spike, al igual que al igual que ese Zed que estuvo muy atrás en la partida en cada momento. A pesar de que se quedaba farmeando en la línea del medio, pues Lissandra aprovechaba el tiempo para lograrse llevar algún objetivo o intentar rotar para intentar hacer alguna kill en alguna otra línea, o intentaban por lo menos llevarse algún dragón, cosa que que fue Fairbush, se quedó muy atrás, no supo responder en la movilidad que tuvo esa Lissandra en el carril central, al igual que esa Sejuani. Dejó mucho que desear, la verdad. Falló alguna que otra ulti, apenas logró tener presencia dentro de la partida, al igual que el tirador de los chicos de Wildcats. No es que haya hecho un mal juego, simple y sencillamente la presión que ejercía los chicos de Atlas Cada Squad en la botlane era muy grande y era imposible de sobrevivir a todo ello, por lo cual intentar farmear bajo torre, todos sabemos de que es un completo fiasco, más que algún otro minion se logra perder. Y pues eso fue lo que lograron realmente los chicos de Atlas Cada Squad, también con Amazing y ese Real, lo hizo lo que debía de hacer, intentar tener un juego temprano muy bueno para que después, a partir del juego medio tardío, pues no tuvieran tanto problema, y lo logró perfectamente. Intentaron invadir la jungla de Amnesia, le robaron un blue con una ultimate de Real que fueron las risas realmente aquí con el compañero Koto, al igual que la muerte que se llevó Only Support, Gigi Support con el Redención y el Barón cuando mató a Lissandra. La verdad fue un juego muy bueno, a pesar de que quedaron 3-0 y dieron muy buena batalla, la verdad. En un momento había diversión por donde quiera que miráramos, así de que igual hay que felicitar a los chicos de Wildcat por haber llegado tan lejos. Un cuarto lugar, es cierto, no es un tercero, pero aún así son el cuarto mejor equipo a nivel nacional de League of Legends, así de que igual felicidades a los chicos. Y pues hasta aquí nada más, terminó el Top Tier, así que yo me despido, así que los dejo con Koto. Bueno, pues esto ha sido todo por el equipo de LoL El Salvador. Nosotros estamos muy orgullosos de,
de estos equipos que han dado el todo por el todo. El felicitar a Wolfpack, a Atlak, a Azure Knights, que jugaron en la hora la final, y a estos dos equipos, Atlak Squad, felicitarlo por el tercer lugar que se acaba de llevar, y a Wildcats también, llevándose un cuarto lugar, que no es nada malo, y pues dieron pelea hasta el final, y eso pues hay que apreciarlo siempre, no hay que rendirse. Y pues como creo que de parte de todo el staff de LoL El Salvador, pues les damos las gracias a todos ustedes que nos han acompañado cada noche durante todo el split de la Top Tier 2017, que llega a su fin en estos momentos. Así que nos despedimos hasta el siguiente split. Hasta el siguiente split. Y solo dar un comercial. En esta semana esperamos mañana poder anunciar dónde nos vamos a reunir para poder dar la final del Mundial, por si nos quieren acompañar. Ya escucharon al señor Regnao que nos acaba de dar el aviso de que mañana o un día de estos van a avisar cuándo vamos a ver el Mundial, cómo lo vamos a ver. Así que pendientes de estar del grupo, de la página. Y pues creo que eso es todo, ¿no? Muchísimas gracias por vernos. Y pasen muy buenas noches. Buenas noches. Adiós.